la diferencia estuvo que cuando yo abrí los ojos estaba al revés. Estaba en el lugar de mi amigo, ya no con mis pies hacia el norte y mi cabeza hacia el sur, y mi amigo en la postura en la que yo estaba inicialmente. Bueno, queridos amigos, soy Anthony Choi, es tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital 96.7, tu opinión importa. Acabas de escuchar un extracto de justamente la conversación que tuvimos con nuestro querido colega Quique Narro. Él es uno de los co-conductores de Lo Mejor y Lo Peor de la TV, uno de los programas de mayor éxito aquí en Radio Capital. Y justamente a raíz del tema que nos ocupa esta noche, él tuvo una experiencia muy, muy extraña en Marcahuasi, y va a ser interesante escucharlo, como no. También tenemos dentro de pocos minutos a un científico, un físico nuclear que nos va a centrar el tema, ¿no es cierto? Acerca que hay la posibilidad de que existan otras dimensiones a raíz de la física cuántica, las teorías de las supercuerdas, la teoría del Big Bang, que se refiere al origen del universo, nos hablan de la posibilidad. Miren, fíjense, desde el punto de vista científico, como hipótesis científica, son teorías que ya se están brindando. Además, tiene esto más de 40 años de teorías de la coexistencia de realidades paralelas o dimensiones, pero siempre desde un ángulo teórico. Pero, ¿qué pasa cuando extrañas circunstancias se presentan a personas comunes y corrientes que lo sitúan en otras dimensiones? Hay una historia que lo quiero notar muy rápido, que le pasó una chica acá en Lima, Glenda, y ella, le voy a leer el comentario. Veníamos caminando por la avenida Canevaro, mi madre en medio, mi hermana y yo cogías de su mano, a una a cada lado, acá en Lince. Distrito de Lince, Ciudad de Lima, una avenida muy transitada, autos particulares, etc. Solo faltaba llegar una cuadra para doblar la esquina y llegar a la calle Túpac Amaru. Faltaba poco para llegar a la casa. De pronto, algo sucedió. Nos invadió un silencio sepulcral, algo absoluto, absoluto. Y nos encontramos, de repente, en un paraje futurista, donde la avenida era anchísima, casi el triple de su ancho normal. No habían carros. Todo estaba desierto, pero había a los costados sembríos como de trigo bajitos. Casi todos eran a nivel del suelo. Nos encontramos paradas en una vereda de una avenida, también ya que el suelo de este parecía asfaltado. El cielo era rosado, otra vez, casi lila. Y en vez de ver los edificios de la residencial San Felipe, veíamos una cúpula gigantesca plateada con puntas sobresalientes. Nos quedamos admirando este panorama por varios segundos. Luego intempestivamente escuchamos los autos, la bulla normal, la avenida, y nos dimos cuenta de que estábamos nuevamente en la avenida Canevaro. Seguimos nuestro camino y de pronto comenzamos a preguntar a mi mamá qué había pasado. Ella tampoco se lo explicaba. No estábamos asustadas, estábamos sorprendidas y admiradas, ya que en ese lugar se sentía mucha paz. Esta es una historia que hemos obtenido de Glenda, acá en Lima, Perú. Pero nuevamente el tema del cielo rosado, ¿no es cierto? Qué extraño. Tenemos una llamada, Lucy, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, hola. ¿Están ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aló. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Con Mario. Hola, Mario. Hola, Mario de Surco. ¿Cómo estás? Cuéntanos, por favor, Mario. Bien, mira, no sé si ha sido a mí la única persona que le ha pasado esto, ¿no? Ok, ya sé que desde muy chico a veces he tenido sueños, uh-huh. ¿Ya? Donde yo me veo, o sea, abro mis ojos y me veo echado en un cuarto con luces blancas, todo blanco, ya, y siento que baja el volumen. A ver, por favor, si pueden bajar, Mario, baja el volumen para que no se acople. Listo. A ver, dinos, Mario, por favor. Bien, entonces, bien, como te digo, ¿no? Sí. Yo me veo echado un cuarto y abro mis ojos y me veo echado ahí, ¿no? Y siento que me examinan todo. ¿Quién te examina? Eso es lo que no sé, porque no logro ver los rostros. Ya. Veo como que están ahí con una mascarilla blanca, algo así. Ya. ¿No? Y cuando me levanto, uh-huh. siento pues que tengo ciertos dolores por la espalda, qué sé yo, no sé si es mi cama, qué sé yo, uh-huh. pero es como si me hubieran examinado, como si me hubieran abierto y me hubieran vuelto a coser también. Pero no te han operado, digamos. No, ninguno de eso. Pero siempre, desde muy chico he tenido, ponte cada año y medio, así, ese tipo de sueños, ¿no? Uh-huh. Y también tengo de ahí, esas percepciones de que siempre me están observando por mi ventana. Uh-huh. ¿No? Una sensación de que te están observando. Sí. Ya. Bueno, y para mí eso es muy extraño, pues, ¿no? Uh-huh.
Y esa es la experiencia que te quería contar. Bueno, en realidad... ¿Hay alguna explicación? Si hay alguien que quizá también le haya pasado lo mismo. Dime, por casualidad, ¿tú no has tenido sueños recurrentes? ¿Este es un sueño recurrente, digamos? ¿O sea, constantemente pasa? Claro, como te digo, cada cierto tiempo siempre me pasa eso. Y también pasa a veces que siento que me enfrento a alguien en mi sueño, ¿no? Y he estado escuchando en tus programas anteriores siempre, y hay personas que también, ¿no? Como que quieren gritar, quieren hacer algo y no pueden, ¿no es cierto? Claro. ¿No? Y lo mismo me pasa a mí. Ahora, dime una cosa, ¿tú por casualidad has tenido experiencias de que en tu cuarto has visto luces extrañas, por ejemplo, resplandores, algo por el estilo? No, ¿no? Bueno, yo vivo en un cuarto piso, pero siempre estoy al tanto de mi ventana. Pero, o sea, siempre estoy como que al tanto, y no es que tenga miedo ni nada, pero siempre quisiera ver algo así, porque... Bueno. Ahora dime una cosa, Mario, igual que te interrumpa, porque tenemos que entrar a la otra llamada. Así, digamos, en corto, ¿has tenido experiencias de tiempo perdido? O sea que, digamos, no sé si me entiendes, por decir un ejemplo, son las 3 de la tarde, tú haciendo algo, y de repente te das cuenta, han pasado 15 minutos, ¿no? Y te das cuenta, son las 8 de la noche, por ejemplo, y tú dices, ¿qué he hecho todo este tiempo? ¿Te ha pasado eso? Sí, sí me ha pasado, en el instituto a veces soy así, de un momento a otro, ¿no? O hay veces que miro mi reloj, y un segundo se me hace largazo. Okay. O sea, el segundero, como que veo que se detiene un buen ratazo. Y no sé si es a mí nada más que me ha pasado y todo ese tipo de... Ok, Mario, me gustaría que no sé si has dejado tu teléfono con el productor Germán Enríquez. Dejo tu teléfono, pero me gustaría conversar contigo sobre más adelante. Y ahí más o menos en privado me gustaría de repente darte algunas luces sobre esto, ¿no? Gracias, bien. Mario, por llamarnos. Vamos a estar en contacto, ¿cómo no? Tenemos otra llamada. Aló, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. ¿Están ahí? Se cortó la llamada. Bueno, queridos amigos, también tenemos, nos están escribiendo al blog de Viaje a Otra Dimensión, como nos acaba de escribir Edison, que dice, has escrito hace unos segundos, prácticamente. Saludos, Anthony, lo más interesante, nos da una visión que existen cosas y antes que merecen su propio espacio y respeto. Quiero que dedique una investigación sobre la muerte, dice, decir, siempre y cuando alguien fallece, mueren dos personas más en el barrio o cerca. Muchos lo refieren a cuando falleció Jesús, también fallecieron las dos personas que estaban a sus costados. Qué interesante. También a veces me sucede cuando estoy durmiendo o para dormir, escucho que alguien dice mi nombre. Antes, cuando era adolescente, era más seguido y yo contesto que porque alguien me llama, pero no hay nadie, pero escucho mi nombre. Bueno, gracias, Edison, por escribirnos. Y bueno, sí, el día de ayer tratamos sobre este tema, ¿no es cierto? Sobre las coincidencias que tienen que ver sobre la muerte. Pero cómo no, de repente lo volvemos a tratar. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola, bienvenidos a Radio Capital. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Mateo Flores. Hola, Mateo, ¿cómo estás? Cuéntanos, a ver. Sí, mire.